Y oiga, este video que seguramente debemos de tomar con seriedad. Voy a iniciar con esto. Antes de ir a la balacera a Tamaulipas y antes de ir con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para hablar de los temas políticos en las intercampañas y rumbo ya a las campañas oficiales por la presidencia de México, Mario Sinsun, expresidente del PRI en Morelia, escuche bien las declaraciones, dice que los priistas vamos, cito textualmente, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar, desde pegar un botón hasta matar un cabrón. ¡Ah, cabrón! O sea que los priistas, con tal de ganar, estarían dispuestos a matar. Se ríe el hijo de la chingada, pero no creo que, así como están las patadas, así como está de turbia el agua, estas declaraciones tengamos que aplaudirlas o sonreír. Ojalá que le metan un acicate en el PRI. Ojalá que desde el propio PRI venga el manotazo, porque estas declaraciones solo generan violencia. Y en este momento histórico, lo que menos necesitamos en México es violencia. Porque llega a pasarle algo a los candidatos de oposición, llega a generarse una situación de violencia, y esto está que arde. Acuérdense del tigre que está con las garras afiladas. Y creo que México no se merece a priistas como Mario Sinsun, expresidente del PRI en Morelia, quien asegura que con tal de ganar hay que hasta matar un cabrón. Aquí no lo digo yo, no lo reporto yo, véanlo y escúchenlo de este mismo desgraciado. Mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar. Punto. Ahí incluye todo. Desde pegar un botón, dijéramos en aquel tiempo los ¿cómo se llama? Bueno, no éramos mapaches, ¿eh? Ahora somos operadores. ¿Te escucho? Dijéramos desde pegar un botón hasta matar un, ustedes ya saben qué. Hola. Hasta matar un cabrón. ¿Qué hubo? Desde pegar un botón hasta matar un cabrón, dice este señor. ¿Sabe qué? Si hay mucho que pueden hacer los del PRI, exigirle a su presidente en estos meses que le quedan que se ponga las pinches pilas, porque la realidad es que en México las cosas están de la chingada con el presidente que tenemos, el presidente priista Enrique Peña Nieto, exgobernador priista del Estado de México, uno de los estados en donde hay feminicidios, inseguridad, secuestros, levantones, narco. Déjense de pendejadas en el PRI. Déjense, perdóneme usted por decirlo así, de mamadas. Es más, deberían de ir a Tamaulipas. Ah, creo que la última visita de Peña Nieto se canceló, ¿verdad? No, es que el pinche miedo no anda en burro. Pero vea nada más cómo están las cosas en Tamaulipas. Pareciera, nótese mi sarcasmo, que es cualquier lado de Afganistán con el Talibán, cualquier situación en Siria con la guerra civil que tienen allá, cualquier operativo militar estadounidense en Irak, pero no. Es en nuestro hermoso Tamaulipas, en donde las cosas están de la chingada. ¿Cómo puede ser posible que los inspectores en Nuevo Laredo anden más preocupados? Ayer le hice la denuncia en remover de la vía pública a una peligrosa, nótese mi sarcasmo, peligrosa vendedora ambulante, vendedora de raspados, que por cierto le salió cabrón a la señora, con pantalones para defender lo que era suyo, lo que es suyo. ¿Cómo puede ser posible que la autoridad ande más preocupada por los vendedores ambulantes que en detener esto? Escuche nada más, vea esta denuncia que ya se ha convertido dolorosamente en el pan de cada día en nuestro México lindo y querido. Y conste, como dice mi hermano Ricardo, que no es una escena de Año Nuevo que en muchos pueblos se utiliza para disparar al aire. ¡No! Este es un día como cualquier otro en el Tamaulipas, que seguramente no está en el mapa de Copetelandia, el país color de rosa de Enrique Peña Nieto. Comandos por ahí.
No, señoras y señores, Mario Almada ya murió, no es un churro de los hermanos Almada. Es un pinche mal. Ya sé. Eso no es malo. ¿Lo escuchas? Hace para acá, papi. Te va a quedar uno el de arriba, güey. Hey, Víctor, ven para acá. Hey, Ale. ¿Dónde estás? ¿No estás viendo la pelota? No, sí, pues, se me hace que son entre ellos. Sí, güey. Yo siento que es entre ellos. Que comiencen las apuestas. ¿Quién contra quién? Así la pobre gente, ¿eh? Ok, está bueno. Y ya con eso me llevo tranquila. Ok, está bueno, está bueno. ¿Y la gente qué hace? Está culera. ¿Está así? ¿Uy? Ok, ahorita lo super rama. Era todo el topón, güey. Mira, nomás tienes de una u otra. Marinos contra los de aquí, otros contra los de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí es mucho, güey. Yo pregunto. Con las pinches 40 minutos. 40 minutos de balacera. Yo pregunto si estas imágenes, estos videos, los atenderá Enrique Peña Nieto. O si en Fuegos, o Soberón, secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente. Oigan, a ver, ¿qué pedo? ¿Cómo puede ser posible que la gente, por ejemplo, en Tamaulipas vaya a votar por la misma mierda? Por los mismos políticos, por las mismas dinastías, por la misma gente. Antes de ir con don Efraín Martínez Figueroa,